Los integrantes de Banda Machos denunciaron amenazas de un grupo delictivo y aseguran que reforzaron su seguridad. La banda declaró que fueron amenazados de muerte por un grupo delictivo, luego de que dos músicos de los norteños del Río Bravo fueron asesinados cerca de la frontera, y de que Moni Vidente dijo que habrá otro atentado, muy grave contra un grupo de más de 10 personas. Los músicos al parecer están siguiendo el consejo de cuidarse, pues dijeron que reforzaron su seguridad. León amanece con niveles altos de contaminación ambiental, casi lista primera etapa de la ruta del peatón. Ex integrante podría estar detrás, dice líder. En 2017 iniciaron una demanda contra Banda Mach y exigieron que se deje de utilizar el nombre, logo y canciones originales de ellos durante sus presentaciones y una retribución económica. El 21 de noviembre, de los 16 que conforman Banda Mach, únicamente acudió una persona y su manager, y al día siguiente Banda Mach recibió una amenaza. También su personal fue amenazado vía telefónica. Me decían que tuviéramos cuidado, que paráramos todo el proceso, nos amedrentaron, nos dijeron que nos echáramos para atrás con la demanda. Yo supongo que solo es intimidación, afirmó Arturo Ávila en la entrevista, como relata Mundo Hispánico. El líder tendría teorías de que José Juan Guardado podría estar detrás de los problemas. Guardado formó parte de Banda Machos desde sus inicios, pero fue liquidado en 2012 por problemas con el resto de los músicos y autoridades de Estados Unidos por intentar meter droga a ese país, como también relata ese medio.